La construcción del monumental edificio del Correo Central de Buenos Aires tardó 40 años. Al terminarse, el país que quería simbolizar ya no existía. Allí trabajó más de 3 décadas en un humilde empleo de clasificador de cartas, un escritor amargo y libre, Ezequiel Martínez Estrada. Era el autor de una radiografía impiedosa de la ciudad, un ensayo que vio la luz en 1940 y que, a pesar de los grandes cambios de la urbe, no ha perdido vigencia. Se titula La cabeza de Goliat. La sociología en la Argentina rechazó estas formas de pensar la ciudad. Sin embargo, hoy da la impresión de que son las únicas que pertenecen al verdadero intento de construir un horizonte de conocimiento sobre la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que esencialmente no ha cambiado desde los años 40, cuando Martínez Estrada la vio como un lugar donde la técnica como sistema de dominio impedía que florecieran los focos de vida. No ha cambiado mucho este problema, por eso la relectura de La cabeza de Goliat, frente a tantos libros menores que tratan el tema de la ciudad de Buenos Aires, es finalmente lo que, en fin, tenemos un poco la obligación de decir que son esos grandes textos, es patrimonio de los argentinos. En 1914 entra a trabajar en el correo un muchacho llamado Ezequiel Martínez Estrada. Había nacido en 1895 en el pueblo de San José de la Esquina, en la provincia de Santa Fe. Era hijo de españoles inmigrantes y lo había criado una tía en Buenos Aires. Desde niño le gustaba escribir, aunque su modesto origen le había impedido tener una formación universitaria. El correo era una buena manera de ganarse el sustento. En oficinas postales se habían desempeñado poetas como Rubén Darío, durante los años en que vivió en Buenos Aires, y Leopoldo Lugones. El autor de La Guerra Gaucha, 20 años mayor que Martínez Estrada, le dio el espaldarazo cuando este, en 1918, publicó su primer libro de poemas, Oro y Piedra. Es una tradición que evidentemente apela a las fuerzas de la vida como reconstructoras del impulso público, sin duda, entre otros, a la influencia de Nietzsche ahí, ¿no? Martínez Estrada, sin embargo, a pesar de todas esas influencias, que son muchas, consigue escribir con una decisión muy personal, con un sello muy personal en su escritura, que es el sello de la persona que escribe y traduce una suerte de enojo fundamental en lo que escribe, ¿no? Eso es lo que lo hace atractivo, el enojo y la idea de que cada frase es un trago amargo, es muy atractiva y secretamente despierta las formas de la vida. Eso, lejos de ser un escritor que por estar siempre avinagrado resulta amargo, su buceo en las formas más desanimadoras de la vida lo lleva finalmente a casi implorar que sea leído por su envés, digamos, que sea leído al revés, es decir, leído como un gran promotor de la vida, ¿no? En 1921, Martínez Estrada se casó con una pintora italiana, Agustina Morricone, que sería su compañera toda la vida. La pareja se instaló en una casita en las afueras de Buenos Aires. Martínez Estrada completaba su magro sueldo con algunas horas de cátedra en colegios secundarios. Sus primeras publicaciones fueron poéticas. Libros como Nefelival, Motivos del Cielo y Humoresca le habían dado cierto prestigio literario. Pero fue ya en su madurez cuando Martínez Estrada se reveló como un prosista magistral, autor de algunos de los mejores ensayos escritos en la Argentina durante el siglo XX. Martínez Estrada es el heredero de los grandes filósofos de la simulación, que en la Argentina fueron muy, muy notables. La ciudad parece como un lugar donde no se puede realizar la vida, donde las formas no coinciden con el alma de los procesos, con las formas de espiritualidad y las decisiones morales. Por lo tanto, las formas
a la búsqueda de esas fuentes de vida, casi siempre permanecen solitarias y vacías. De ahí que la vida del porteño, la vida del automovilista, casi siempre se vista por Martínez Estrada como una vida que ensaya formas de búsqueda de la verdad y de la vitalidad sin encontrarla. Entre 1914 y 1945, mientras elaboraba su obra, Martínez Estrada trabajó como oficinista en el Correo. Cada día, a lo largo de esos 31 años, el escritor se dirigía al centro de la ciudad desde su hogar sureño, a media hora de tren de la estación Constitución. Martínez Estrada fue uno de los primeros empleados que pasó a trabajar en el nuevo edificio del Correo. El trabajo en el Correo era un funcionario con un empleo con el cual se ganaba la vida, es decir, tenía un sueldo, como tanta otra gente, es decir, que no era alguien que se situaba al margen de todo, sino que cotidianamente vivía en función de un trabajo, por cierto, muy oficinesco y muy rutinario, acá en el edificio de Correo Central. Yo creo que también inventó una cierta figura despojada, desprolija o de alguna manera desprotegida, ¿eh? Una figura carenciada. Creo que su vida personal, digamos así, es la de alguien que quiere contrastar su realidad de profeta, con la cual sueña, y su vida real de empleado, ¿no? Algo así como la gran paradoja, como un empleado del Correo Argentino, del Correo Nacional, podía ser un profeta. La construcción del Correo Central resultó en sí misma una odisea. Aunque finalmente quedó como uno de los edificios públicos más imponentes de la Argentina, muchos dudaron que alguna vez fuera a terminarse. Su construcción duró 40 años. Argentina tenía una tecnología constructiva totalmente importada. O sea, las construcciones eran con armadura de hierro, que no se producía en Argentina, que se traía, y todo recubierto con mampostería, como es el caso del Correo, ¿no? Así que la tecnología que comenzaba a desarrollarse, aunque había buenos ingenieros, ya había una facultad de ingeniería con una incipiente escuela de arquitectura, ya que había algunos nativos que comenzaban a entender el problema de la construcción. El problema principal era conseguir la mano de obra, pero la mano de obra había llegado con la gran inmigración, de 1870 en adelante, había llegado a través de los inmigrantes. No eran especializados, no era que los inmigrantes que vienen acá fueran todos muy buenos constructores, pero rápidamente se preparaban, ¿no? En 1888 había asumido la Dirección General de Correos y Telégrafos un abogado cordobés de 26 años, Ramón Cárcano, quien más tarde se convertiría en una figura importante del conservadurismo argentino y en gobernador de su provincia. El precursor, político, fue la generación del 80, el gobierno de Pérez Celman, que decide modernizar al país, en realidad decide equipar al país. Después de 53, cuando se hace la Constitución, el país se transforma formalmente en una república. Pero decir una república significaba una necesidad de equipamiento arquitectónico muy grande, porque el equipamiento que correspondía al periodo colonial no coincidía. Cárcano decidió erigir una sede grandiosa. Le encargó la obra a un prestigioso arquitecto extranjero. El elegido fue Norbert Meillard, de origen francés, quien realizó varios proyectos oficiales. Se le deben también la sede de los tribunales y del Colegio Nacional de Buenos Aires. El arquitecto Meillard, que es el que realiza el Correo, es un profesional francés, formado en la Academia Francesa, que era el lugar donde se iban a buscar los arquitectos desde Buenos Aires. Buenos Aires tuvo siempre una predilección por Francia. O sea, a pesar de la gran inmigración italiana, hubo también italianos, pero cuando se hablaba de cultura o de cultura superior, el ejemplo era justamente la Ciudad de las Luces, París y por ende Francia. El Correo Central está situado en la manzana rodeada por las calles Leandro N. Alem, Bouchard, Corrientes y Sarmiento, cerca del Río de la Plata. Los problemas que afrontó su construcción
fueron tanto presupuestarios como de ingeniería. Costó asegurar los cimientos debido a que el palacio se levantó en tierras ganadas al río. El edificio es un ejemplo del estilo academicista francés y se destaca por su composición simétrica y su coronamiento con mansardas. En su interior, donde hoy funciona un museo del correo, fue decorado con valiosos herramientas de vitró, frescos y esculturas. Es un edificio típicamente académico. La academia francesa, que había sido creada en la época de la monarquía, seguía una tradición que pasaba por ciertos resurgimientos de estilos históricos, que se llama Luis XIV, Luis XIII, clasicismo francés, borbónico, por ejemplo, pero al mismo tiempo tenía una tradición ecléctica. Lo que sí tenía claramente era una fuerte tendencia a no innovar. La academia no era un lugar de vanguardia. Toda la tracción arquitectónica de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se hace en contra de la academia, porque la academia era un bastión del conservadurismo. Allí estaba enquistado Maillard. También debieron esperar los argentinos a que Ezequiel Martínez Estrada estuviera cercano a los 40 años de vida para conocer su fuerte prosa. Era un hombre magro, de calva precoz, de gruesos anteojos, siempre ensimismado, que llevaba consigo un portafolio lleno de papeles. Mientras viajaba al trabajo en las horas que le rodeaba a su puesto de burócrata, Martínez Estrada pulía unos libros incendiarios en los que trazaba un retrato literario de la ciudad y el país. Criticaba el proceso que había convertido a Buenos Aires en una megalópolis. La ciudad de Buenos Aires es vista como una ciudad donde los procesos de relación y las formas de vida se falsifican. Es una ciudad que merecería un castigo que la lleve a encontrarse con las fuentes de la vida, que Martínez Estrada están siempre en una napa interna, subterránea la ciudad. Por eso la ciudad tiene que surgir en una armonía con la pampa o con las formas telúricas. Eso es un pensador de lo telúrico, es decir, de las fuerzas anónimas de la tierra, Martínez Estrada. El 26 de septiembre de 1928, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, a quien solo le faltaban 14 días para entregar el mando a su sucesor, inauguró solemnemente el Palacio de Correos. Martínez Estrada estaba entre la multitud que se agolpaba allí para celebrar una obra que llegó tarde. Fue concebida como un monumento a la grandeza de la Argentina por la desafiante generación del 80. Desde el aspecto, digamos, simbólico, imaginario de estas construcciones, por supuesto que hay un motivo inicial que es práctico, utilitario. Se necesitan ciertas construcciones para las instituciones republicanas. Pero al mismo tiempo, detrás de ello, había un imaginario basado en la idea que domina todo el siglo XIX, que es el progreso, la modernidad, que anima y hace que estos edificios representen ese tipo de concepto. O sea, un nuevo edificio era un símbolo del adelanto, del progreso, de la incorporación del país al mundo moderno, digamos. El correo era entonces un símbolo, junto con la banca pública y la escuela gratuita y obligatoria, del país pujante, para el que las comunicaciones modernas eran un instrumento básico de progreso. Pero cuando finalmente el palacio estuvo listo, aquella Argentina había colapsado. Solo 2 años después, el golpe de Estado de 1930 concluyó el ciclo de la pujanza nacional y dio paso al país moderno con sus complejidades y tensiones. Los carteros, emblema de la fe de los ciudadanos en su Estado, ejemplo de puntualidad y corrección, también habían cambiado. Y cuando les fue impuesto un uniforme, se rebelaron como si fuera un agravio al antiguo y honorable oficio. Por la ciudad de Buenos Aires, significaba dos cosas. Desde el punto de vista práctico, bueno, tener un centro de comunicaciones moderno, importante. Imagínate que en ese momento el correo y sobre todo el telégrafo eran los principales medios de comunicación. Casi al mismo tiempo se va a sumar el teléfono.
O sea que significa desde el punto de vista práctico un gran adelanto. Y desde el punto de vista de imagen urbana, cualquiera de estos enormes edificios monumentales hacían de Buenos Aires una ciudad moderna y nueva. Estas transformaciones de la ciudad y del país fueron analizados, en algunos casos anticipados genialmente, por Ezequiel Martínez Estrada en sus tres libros fundamentales: La radiografía de la Pampa, publicado en 1933, La cabeza de Goliat, subtitulado Microscopía de Buenos Aires, de 1940, y Muerte y transfiguración del Martín Fierro, publicado en 1948. La radiografía de la Pampa, como digo, es de 1933, o sea, 7 años anterior a La cabeza de Goliat. Anticipa La cabeza de Goliat en algunos aspectos, uno estudia la ciudad, pero ahí es la reescritura del Facundo de Sarmiento. Y por momentos es mejor que el Facundo de Sarmiento, es el conflicto entre la ciudad y el campo y lo que sería una construcción de un dominio técnico ajeno a lo que sería el paraíso perdido, la vida junto a, digámoslo, junto al hombre, entendido como una forma de la naturaleza y de la tierra. Martínez Estrada, con su radiografía de la Pampa, que es de 1933, La cabeza de Goliat, que es de 1940, Muerte y transfiguración del Martín Fierro, de 1948, El que es esto, que es de 1956, lo que hace con la literatura es crear un instrumento para perseguir el mito de la construcción de la Argentina. Y ese mito de la construcción de la Argentina, para Martínez Estrada, hay que narrarlo otra vez, o hay que narrarlo al revés. Lo que se creía la civilización era no otra cosa que el triunfo de la barbarie con el nombre de civilización. Eso es lo fundamental, me parecería señalar, que era Martínez Estrada y su obra, fundamentalmente, sobre todo su obra ensayística, Radiografía de la Pampa, Muerte y transfiguración de Martín Fierro, un elemento referencial, pero no era para santiguarnos, es decir, canonizarlo, sino para rescatar en él todo un pasado utilizable, ¿sí? Pero no para construir un nuevo canon de adoración incondicional, como puede ser hoy el borgismo respecto de la figura de Borges. La cabeza de Goliat es un ensayo de interpretación de Buenos Aires, un crudo informe sobre los extravíos de la ciudad. Martínez Estrada indaga cuál es la naturaleza de la jaqueca que afecta a Buenos Aires, la ciudad que bautiza como la cabeza de Goliat, aludiendo a la hipertrofia de la capital en relación al interior enclenque de la Argentina, a la que llama el cuerpo de David. La perspectiva fundamental de la cabeza de Goliat es la descripción y el análisis de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, como en todas las cosas, la descripción de Martínez Estrada en la cabeza de Goliat no es un acto aislado, sino que es el emergente de toda una colección de análisis que se vienen haciendo, análisis o literatura narrativa, cuentos, teatro, etcétera, sobre la ciudad de Buenos Aires, que viene en lo fundamental desde los años 20. En Martínez Estrada, la ciudad que vemos está desmenuzada y reconstituida a través de una suerte de impulso catastrófico. Es un escritor catastrofista y por lo tanto indica que la ciudad de Buenos Aires, mal planteada, mal fundada, debe ser fundada otra vez, previa autodestrucción. Para la ciudad de Buenos Aires es justamente la muestra de lo que no es moderno. La ciudad de Buenos Aires como la asesina del interior del país, por eso le llama la cabeza de Goliat, y continuamente desprotérica contra lo que en ese momento todo el mundo consideraba avances de la modernidad. La cabeza de Goliat es un ensayo de ritmo vertiginoso que captura con lucidez los tipos humanos porteños, los lugares, las historias, los secretos de la gran ciudad. Se ha dicho que fue escrito con el cuerpo, pues el lector comparte con el autor ese andar, ver, oler la ciudad mientras asiste a la primera o a la segunda fundación de Buenos Aires, o llena los estadios de fútbol, o escucha las múltiples voces de la ciudad, sus vendedores ambulantes, sus locutores de radio. Creo que fundamentalmente en la cabeza de Goliat es un método, digamos, impresionista o puntillista, si usted quiere, aludiendo a los procedimientos de la pintura. Es decir,
es la cancha de fútbol, el café, la esquina, la plaza, etcétera. Es decir, va analizando en pequeños toques, por así decir, de su pincel, todo el complejo de la ciudad de Buenos Aires. Es un análisis a partir de un método fundamentalmente impresionista. Aparece todo el centro de la ciudad, aparecen las primeras villas miserias, que no se llamaban así, aparecen los estadios de fútbol, los hipódromos, todo lo que una sociología hoy de la vida cotidiana, que surgió bastante tiempo después en Argentina, podría tener como tema interesante. Ya Martínez Estrada lo exploró en La cabeza de Goliat, que es el nombre de Buenos Aires, de ahí la alegoría bíblica. Ezequiel Martínez Estrada pudo finalmente mudarse a un pequeño departamento en la avenida Leandro N. Alem, casi enfrente al correo. Según su amigo, el escritor Rafael Alberto Arrieta, Martínez Estrada escribía en la oficina odiada, entre los expedientes manoseados, sordo al tecleo de los mecanógrafos y los chistes groseros de sus vecinos. Esas horas grises lo dejaban agotado. El mundo opresivo de la burocracia aparece con frecuencia en su obra, por ejemplo, en relatos como Sábado de Gloria o Juan Florido, padre e hijo minervistas. Esa narrativa tiene ecos de Franz Kafka, un autor al que dedicó lúcidos análisis. Es decir, que él puede desmenuzar con esa táctica puntillista, minuciosa, detallista, todas las humillaciones que cotidianamente está padeciendo, ¿sí? E incluso los elementos contradictorios que lo rodean en su función burocrática. Entre otras cosas, de manera correlativa, es especialmente denuncialista, como era una palabra que se empezó a usar y que ahora se retoma, de todo ese complejo que hacía a lo administrativo burocrático. Con el importe de un Premio Nacional de Literatura, Martínez Estrada se había comprado en los años 30 un pequeño terreno en Pedro Goyena, cerca de Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires. En 1945 obtuvo su jubilación como empleado de correo y se retiró a trabajar la tierra en su finca. Allí murió en 1964. No obtuvo en vida el reconocimiento que merecía su importante obra. En el Palacio de Correos, donde gestó sus grandes libros y donde dejó 30 años de su esfuerzo, nada lo recuerda.